Ya estamos de regreso en esta edición de Cable Noticias para contarles que más de 300 competidores participaron de la cuarta edición del Rally del Pacífico, actividad que ratifica el buen momento de los amantes de las mountain bikes de San Antonio, que hace un par de años no contaba con representantes y hoy son capaces hasta de hacer uno de los eventos más atractivos del país. Distintas categorías, varios premios y un solo objetivo, ser parte de la cuarta edición del Rally del Pacífico. Competencia sobre mountain bike que congregó a más de 300 ciclistas de todo Chile, quienes en sus dos recorridos de 34 y 50 kilómetros conocieron distintas postales de la ciudad puerto. Me siento representante de San Antonio para montar este evento en el cual vino tanta gente, se han sumado en San Antonio ya. Los Quiltegua empezamos hace ya como más de 10 años con 20 personas y hoy día en San Antonio hay ya más de 5 clubes. Entonces esa cosa que te da una satisfacción. Y estos clubes nos apoyaron y fueron a participar con su familia, con su gente. Fue una fiesta hermosa, una fiesta del ciclismo y eso me mantiene bastante contento. Sin duda una experiencia inolvidable para estos sanantoninos y turistas que dijeron presente en esta actividad que no solo contó con adultos en competencia, sino que también con más de 70 niños que le dieron vida a este evento deportivo. Los niños también fueron personas importantes, partícipes importantes de este gran evento. Hubieron más de 70 niños participando, apoyado obviamente por sus padres, que eso sin duda es un incentivo que tienen los niños desde temprana edad a comenzar este hermoso camino que es del mountain bike. Así que estamos muy contentos con la organización, agradecer a la primera autoridad, don Omar Vera Castro, el alcalde de la ilustre Municipalidad de San Antonio, agradecer a nuestros auspiciadores, a todos los quiltegües que trabajamos, a la gente de Malvilla, a la gente de Los Gallardos, a la Defensa Civil. Alegría de los organizadores que poco a poco están convirtiendo este evento en toda una tradición. Y que si bien hubo 300 competidores, más de 1.000 personas fueron parte del Rally del Pacífico 2015.